En el Tratado de la Pintura, Leonardo advierte a aquellos que se quieran embarcar en la ardua tarea de la representación que el enemigo es uno, que todo lo que uno dibuje o pinte se parece a uno mismo, y que para poder representar al mundo hay que parar de representarse a uno mismo. Entonces a mí me pareció que lo más adecuado sería, en vez de intentar representar el mundo, solamente representarme a mí, ya que vivo en el mundo. La autobiografía es el espacio donde se produce una intersección entre la persona o el individuo y la historia. A ver, mi autobiografía, que empieza con la catástrofe de la Guerra Fría, actualizada en el Plan Cóndor, pasa por el 11 de septiembre y ponele, llega la pandemia, para nombrarte tres eventos, podríamos elegir algunos otros tres. Pero yo soy en un tiempo y en un lugar. No sé si concibo una visión esencialista de lo que yo soy, como para darle una forma, la forma de una producción artística. Así que si voy a hablar de mí, tengo que hablar de qué me pasa, fundamentalmente. Y si te pasa algo, bueno, te pasa con otros. La relación entre lo autobiográfico y el autorretrato en relación a los materiales es dialéctica. Uno se mete en un material y a medida que se mete en ese material pasan cosas en la vida de uno y ese material es más o menos apto para registrar, como si fuera un sismógrafo, esas cosas. Para poder establecer un puente o una relación directa entre la autobiografía y el autorretrato, algo que a lo largo de los años he conseguido formalizar es que el material primario que yo utilizo es yo mismo. Tratar mi propio sujeto como un objeto. Y para eso me aprendo o incorporo en diferentes disciplinas. El yoga de la risa, o los ejercicios reichianos, o inclusive el psicoanálisis, que es una práctica fundamentalmente basada en el lenguaje, pero que yo he tematizado en forma pública como una performance poniendo mi propio cuerpo o mi propia voz que sale de mi propio cuerpo ahí. Entonces, al tratarme a mi sujeto como un objeto que yo puedo trabajar, como si fuera, hasta cierto punto, como si fuera barro o grafito o óleo o lo que fuera, consigo o trato de conseguir algún puente directo entre lo que es un autorretrato y una autobiografía. Ese objeto que en definitiva soy yo cuenta una historia que tiene que ser mi historia o una historia plausible que yo pueda contar. Self-portrait with cucumber.